El Ayuntamiento de Chiclana hace un llamamiento a propietarios de masas arbóreas, en especial de pinares, para la conservación y mantenimiento adecuado de estas parcelas, con el objetivo de evitar la pérdida de ejemplares por enfermedades y la aparición de plagas. En este sentido, uno de los principales problemas es la aparición de plagas como Tumicus destruens, como consecuencia de una mala gestión de los pinos de las parcelas privadas en zonas con alta densidad de estos ejemplares, como Pinar de los Guisos, Mojarizas, Coto San José, Coto La Campa, Costa Centipetri o La Barrosa, entre otros. Los motivos por los que la masa se debilita son los daños mecánicos en ramas, troncos y raíces, en este último caso por corte en las excavaciones de cimientos de obras, la afectación del árbol por micosis, que puede finalizar en la afección de otro tipo de plagas, las inadecuadas condiciones selvícolas de la masa arbórea, la escasez de agua, condiciones climatológicas adversas, poca práctica de eliminación de los pies afectados y sobre todo por podas intensas, mal efectuadas y en épocas no convenientes. Sobre este último caso, el alcalde de Chiclana, José María Román, que ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y al técnico Abel Oliva, ha indicado que se trata de una práctica general en el municipio la realización de podas extemporáneas y mal ejecutadas por personal no profesional, que puede provocar pudriciones en las ramas o tronco del árbol e incluso la muerte del mismo. Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía, una vez ha terminado el periodo de podas de los árboles, para que se abstenga de realizar esta práctica en las próximas semanas, puesto que una poda realizada en primavera, momento en el que brotan plantas y árboles, es perjudicial para el ejemplar objeto de la misma. Por su parte, Roberto Palmero ha recordado que hace un mes se inició la consulta pública sobre la nueva ordenanza de parques y jardines, con especial hincapié en el tema de las podas salvajes. Por ello, ha invitado a la ciudadanía a que se ponga en contacto con los técnicos de medio ambiente para mayor información, porque las plagas pasan de árbol a árbol y de nada sirve todo lo que se hace en espacios públicos si no se actúa en las parcelas privadas. Y son 50, 70 años de vida de un pino, que se acaba en 6 meses, o en menos incluso, como consecuencia de una poda mal efectuada, o en tiempo también mal de ejecución. Entonces vamos a generar una modificación de la ordenanza para impedir que se puedan generar podas tan abusivas que genera una debilidad total del pino que termina muriendo. Ese es el guión. Nosotros tenemos aquí este documento, que es un documento preparado por el área de medio ambiente, por Abel, que es una campaña de conservación del pino y de puesta en valor del arbolado, que es un programa de la Delegación de Medio Ambiente, que está ahí en un propósito de que no perdamos nuestras masas arbóreas y que eso tiene que ver con la mejor manipulación, el mejor tratamiento selvícola, que se llama, la mejor gestión. Pues desde la prudencia, si todo el mundo sabe que en verano y que cuando llega el tiempo bueno ya no se puede podar, y es de sentido común también que una poda muy, muy elevada para dejar cuatro hojas, cuatro ramas de un pino, pues lógicamente se va a secar, pues esa es un poco la llamada de atención y por eso estamos aquí. Y lo que queremos, hombre, por favor, que se tenga en consideración por encima de cualquier ordenanza que se vaya a modificar. Si apelamos un poquito al sentido común. Nosotros invitamos a la gente a que se informe, que hable con la Delegación de Medio Ambiente. Nosotros podemos asesorar en todo lo posible, porque no vale de nada que nosotros hagamos toda esta campaña de lucha contra el barrenillo, estemos podando, incluso talando algunos árboles para evitar los contagios y haciendo estas campañas también de... que hemos empezado, bueno, para las diferentes plagas que empezamos prácticamente a principios de año, incluso antes que hemos empezado este año, si los vecinos y los ciudadanos de Chiclana no colaboran, porque al final estas plagas pasan de árbol a árbol y tenemos un problema con la masa arbórea. Yo creo que es uno de los valores, como ha dicho el alcalde, de nuestra ciudad, pero es una responsabilidad de todos, y no solo está ya en el control que hagamos sobre la tala y la poda, que obviamente en una ciudad como Chiclana es muy difícil, principalmente en las zonas del extrarradio, con todo diseminado, pero sí que es verdad que mantener lo que tenemos es muy importante, y es uno de los retos que nos vamos a enfrentar en los próximos años, como he dicho anteriormente, es el tema este de las plagas. Principalmente el barrenillo, que es muy difícil de tratar, actúa de manera muy rápida, y precisamente ante árboles debilitados como los que hemos estado hablando, este tipo de árbol que parece una setita, como lo dejan
mucho aquí en Chiclana, eso es lo que hace que una vez que entre el barrenillo, en cuestión de 2 o 3 meses, el árbol está seco y es un árbol más que hemos pedido. Como digo, vamos a seguir con el trabajo, lo vamos a apoyar administrativamente, vamos a sacar esta nueva ordenanza, vamos a regular todo esto, pero sí que esto es una llamada de atención y una llamada de responsabilidad a la gente, que nos echen el cable y nosotros vamos a responder como siempre.